Que no miente el padre. Para no perder la figurada. Estamos en la honorable ciudad de el padre Ramón. ¿Y sabía dónde vendían? ¿Dónde vendían? ¿Dónde es? Ah, no, le dije, la ciudad tan grande, yo no sé dónde va a ser. Adelante, pásenle. Buenos días, nos van a hacer descuento por la promoción. Desde San Diego, California, para el mundo, a comer los tacos de Erika y el melón. Olga, ahí la agarra. Yo la agarro, Ramón. Oye, Olga, ¿nos podrán pasar la receta? Como que le ponen pintura en los frijoles, mira. No, este es frijol flor de junio. ¿Sabes qué trae? Ah, yo quiero de este. Entonces no me gusta ese, ¿verdad? ¿No? Sí, nos gusta, pero nos gusta más el güero. ¿Sí? ¿Son racistas? Puro peruano, mi hijita. ¿Mande? Va a ser otro café, pero... Es que ya usan todos del otro... Para ella. Del otro, ¿verdad? ¿Cómo sabes? Del pinto. Allá. Pinto. Pinto beans. Pero este nunca había visto que tuvieran ese color, por eso dije. O sea, en mi pueblo hay todo. Tigra, el puñado.
ahorita me enredo de las Terrible, terrible experiencia. Tan buen sushi, tan mala atención, muchachas. No les voy a decir que nunca vengan, porque sí, la vez está requete bueno, pero... Pasamos un super mega oso de la vida. Platícales, platícales, manches. Platícales. Bueno, espérense, dejen que bajemos las escaleras. No vaya a ser que... Que nos demos. No nos trajeron algo que habíamos pedido. Todo está blogueado. Ustedes vieron, nosotros les dijimos, miren qué rica nuestra comida y demás. Pedimos unas como empanaditas, ¿no? Uh-huh. De res. Y resulta que no nos las trajeron, y a la hora de la cuenta, pues nos dimos cuenta que no nos las habían traído. Y les dijimos, oye, todo está bien, pero no nos trajeron esto. Ah, no hay ningún problema, pero así como te decimos que no nos trajiste esto, no nos cobraron una Pepsi. Entonces, para que no la cobren, estaba mala cuenta. Y resulta que se va y lo dice. Dice mi gerente que sí se las trajeron. O sea, ¿cómo? Te estamos diciendo que no nos las trajeron. Dice mi gerente que sí se las trajeron. Y yo, es que no nos las trajeron. Y traen al mesero, sí, es que sí se las trajeron y que fue lo primero y que pidieron servilletas. Ok, pues tienes cámaras, ve y revísalas. Media hora revisando las cámaras. Y dice Monse que allá estaban peleando de que pues no se ve, que no se han traído. Pero es que no se ve, o sea, pero yo lo vi, pues sí, pero no se las llevaron. Y el caso que nos dijeron que pues no habían tenido acceso a las cámaras, pero pues que una disculpa, pero que pues para no hacernos perder. Yo estaba ahí toda enojada, toda furiosa. Y pues diciendo, o sea, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué? Les dije, o sea, bueno, no, y nuestro acompañante. No importa, no me las trajiste, pero te las pago, no pasa y nada. Y yo, no, ¿cómo? O sea, ¿cómo que te las? O sea, sí, nuestro acompañante sí todavía y toda buena onda, ¿no? No, pero no hay bronca, si quieres te lo pago. ¿Pero por qué le vas a pagar a alguien que no? O sea, no. Y ya, pues el caso es de que nos dijeron una disculpa. Y yo, pero es una falta de respeto. Yo espero que me den un teléfono para saber que lo investigaron. Y eso sí, esto no se puede quedar así. Espero que de alguna forma recompensen su error. Y luego todavía les dije, yo todo lo grabé, hago videos, casi les digo, soy famosísima en YouTube. No me reconoces, es porque no traigo maquillaje. ¿Se mató alguien? No. Y luego les digo, creo que me van a borrar el video. Ya muy preocupada, ¿no? Pero, sí, muy terrible. Muy terrible. Yo creo que en Estados Unidos... Oye, espérate, y luego todavía le dice... Todavía le dice a nuestro acompañante. ¿No has pagado el boleto? Es que aquí en País Tercer Mundista sí se paga estacionamiento. Miren, voy a hacer un video en estos días de ventajas y desventajas de vivir en México y en Estados Unidos, que me gusta de Estados Unidos, que me gusta de México. Pero algo que, por ejemplo, yo le decía a Monse, o sea, yo creo que en Estados Unidos por esto nos hubieran regalado la cuenta. Sí. Fácil, o sea, por el error. Oye, pero espérate, todavía dice, ¿me está pagando? Acá nuestro acompañante. Y le dice, ¿lo poco cerrado? Pues sí, ¿quieres todavía propina? No, o sea, ¡mátelo! ¡Mátelo! Ay, no. Así las cosas. Esa es de las desventajas. No, hombre, allá ni siquiera lo investigan. O sea, ya simplemente agarran no hay problema. Y ya no te lo cobran. Pero si nos hubieran hecho pasar ese oso, nos hubieran regalado la cuenta, por lo menos. Barato no fue, fueron 1,000 pesos, más o menos. Entonces, cerrados, todavía querían propina, mátenlos. Pero lo que sea de cada quien, sí está muy bueno, muy, muy bueno. ¿Cómo se llama el sushi que tú pediste, Monse? El Sunrise. Sunrise. Y luego todavía les dije, oye, ¿me traes
otro sushi de esos y otra bola como la, lo mismo que pedimos, pero doble, porque me gustó mucho y dije para comérmelo. Y me lo trajeron para llevar, o sea, ya, ya es más, ya casi les decía, cancélamelo, ya, ya me llené. Esa señora va a comer mucho, mejor se le doy para llevar. Sí, ¿verdad? Para que le lleven a la familia. Oye, pero la Chabela se comió toda la bola de arroz. La mitad completita sí se la echó. Fácil, la limonada, viste que mejor pedí mi refresco porque yo la vi que se le iba a echar todo. En fin. Oigan, voy a comprometer a la Monse en mi video para que el día de... Mañana vas a la escuela, ¿verdad? Sí, pero sale para las 11 y media. A ver qué día, a ver si tenemos chance un día que no... O sea, que se tengan que maquillar desde ceros, que se maquille con... No. Que se maquille toda, toda, toda completo. Se equivocaron. No, Isabela lo pidió. Yo pensé que ahí estaban las botanitas, ¿verdad? No friegue. Ah, no. ¿Sí? ¿Está bien? Que la Monchis, es que ya le estoy convenciendo de que se meta a Pharmacy porque le digo que es muy bueno, que me encanta, que el maquillaje. Ya le di a probar todo el fin de semana, me quedé sin mi gloss de labios para que lo probara. Y dice que sí le. Está muy bueno. Entonces, la voy a poner a que se maquille todo su maquillaje con puro de Pharmacy. Para que me diga si sí o si no. Y cómo le aguanta. Y que haga su reseña. Sí. ¿Te parece, Monchis? Sí. Y ya, si sí, le resulta que se inscriba. Y si no, pues no. Pero si sí, estaría bien chido para que hagas todos tus TikToks. Sí. Con tips. O ver cuánto dura mi maquillaje, el que traigo ahorita. ¿Cómo te enchinas las pestañas? Todo. Ándale, pues, vámonos a la casa. Dejar de pasar coraje. Ay, necesito comprar unas cosas que las mujeres compran cada mes. Porque estoy sintiendo que se me sale la vida. Ustedes no tendrían por qué saberlo, pero. Pero para que vean cómo somos de buena onda y platicamos todo lo que nos pasa.